就是一个民族如果没有代表自己民族的文化符号，就不能立足于世界民族之林。因为古人讲啊，父母横斜千万朵，赏心只有三两只，就说艺术创作要升华要取舍，既要有传统的传承，又要有笔墨当随时代的创新。中国人也在努力的扬为中用，学他的技法来表现中国人的感情，讲中国故事。我画的苏翊鸣嘛，画的他这是夺金的时刻，我还画了谷爱凌凌空一跃嘛。你要从历史的长河里边去确定的话，你就会有信心。我认识到中国的艺术，你必须得按中国的来。Chen Jialin es conocido en los círculos artísticos de China por sus constantes innovaciones. Su trabajo se ha basado en romper los límites de las categorías clásicas de la pintura tradicional china para producir grandes obras que con frescura y delicadeza celebran la herencia cultural del país. A sus 85 años, el veterano artista todavía empuña sus pinceles para homenajear a la impresionante belleza natural de su tierra natal, al tiempo que comparte con el mundo historias chinas. Podría decirse que mi juventud no irrumpió hasta que no cumplí los 70 años. ¿Por qué digo esto? Porque la pintura china requiere acumulación. Antes de los 70, aún se trata de un proceso acumulativo.Y la explosión llegó después de los 70, como si hubiera despertado. Él es más maduro y tu trabajo ha alcanzado un cierto nivel. Ahí es cuando la acumulación te hace mejorar, ser más creativo y sofisticado. Chen Jialin nació y creció en una familia de escasos recursos, pero él nunca abandonó su sueño de convertirse en artista. Nació en 1937. Su madre dio a luz mientras intentaba escapar de la guerra. En una vida que atravesó tiempos turbulentos, ella solía dibujar todo tipo de animales para darle ánimos. Eso imprimió en él un profundo amor por el arte.Cuando terminó la escuela primaria, a los 11 años, su padre falleció, y su madre tuvo que cuidar de él y de sus tres hermanos menores. Para ayudar a su familia, Chen decidió abandonar la escuela y convertirse en aprendiz de barbero. Su fortuna cambió en 1949, cuando fue fundada la República Popular China.La fundación de la República Popular China es un punto de inflexión en mi vida. El gobierno tenía una política entonces según la cual los estudiantes de las familias pobres podían obtener ayuda financiera. Así que empecé a estudiar a toda prisa. En esa época yo ya llevaba 2 años sin ir al colegio, pero decidí hacer el examen con una buena preparación.¿Qué escuela era la más adecuada para mí? Como me gustaba pintar, quería ir a la escuela secundaria de Hangzhou. El profesor de arte era Li Shutong. Uno de los famosos estudiantes que se formaron en esta escuela es Pan Tianshou. Yo aspiraba a entrar a un lugar así. Desde entonces la vida de Chen Jialin cambió.
y pasó de ser un aprendiz para convertirse en estudiante. En 1958, Chen Jialin fue admitido en el Departamento de Pintura China de la Academia China de Arte, en la provincia de Zhejiang. Estudió con Pan Tianshou, maestro de la pintura moderna china y destacado profesor de arte. Después de graduarse, en 1963, Chen se mudó a Shanghai para dar clases en la Academia Privada de Bellas Artes de la ciudad. En la década de 1970, se formó en Shanghai con Lu Yanshao, maestro de la pintura contemporánea china. Estudió paisajismo, caligrafía y la pintura de flores y pájaros. Así culminó una etapa de formación integral en todas las técnicas de la pintura china. Al recordar aquellos tiempos, Chen habla de tres maestros que resultaron ser fundamentales en su carrera. Recuerdo a Zhou Changgu de forma muy clara. Le vi una vez cuando estaba a punto de graduarme. Hablamos mientras disfrutábamos de paisaje. Dijo que había cedros y cipreses. Está bien si quieres ser un cedro, crecer rápido y cumplir tu objetivo pronto. Pero si quieres ser un ciprés, necesitas soportar la soledad y los contratiempos para convertirte en un gran talento. Esto tuvo enorme impacto en mi vida. El segundo fue Pan Tianshou. Una de las frases de Maestro Pan es la luz, el objetivo de la búsqueda artística de mi vida. Es solo una frase. Si una nación no tiene un símbolo que la represente, no puede tener una posición firme en el mundo. Yo he tenido presente esta frase toda mi vida. Y el tercero fue Lu Yanshao. Yo dibujaba líneas muy bien cuando estaba en la escuela, pero para dibujar líneas con un pincel fino, primero tienes que aprender a hacerlo con la muñeca apoyada en la mesa, sin levantarla. Pero cuando el maestro Lu estaba pintando un paisaje, levantaba la mano a trazar las líneas. Gracias a sus enseñanzas, mejoré notablemente mi forma de dibujar líneas. Veamos cómo cambió el estilo pictórico del maestro Chen durante ese periodo a través de tres de sus obras. La primera es Mi amada esposa, Ajuan, pintada en 1974. La segunda, Retrato del señor Lu Xun. En la primera pintura, Mi amada esposa, Ajuan, las líneas aún conservan un estilo de pincelada fina. Pero en Retrato de señor Lu Xun utilicé la técnica pictórica de paisaje para trazar las líneas. Es muy libre y sin restricciones. Aprendí esta técnica de maestro Lu Yanshao. La tercera es la versión de 2004 de Mi amada esposa Ajuan. Ajuan siempre es joven y bella en el pincel de la artista. Era muy trabajadora, se sacrificó y entregó mucho desde la sombra para que yo siguiera con mi carrera artística. Por eso yo quería rendirle un homenaje y mostrarle mi amor como buena esposa y madre. Desde la década de los 80, Chen es famoso por romper con las técnicas tradicionales a la hora de pintar la flor de loto. Uno de sus trabajos de esta temática fue seleccionado para participar en la sexta exhibición nacional de arte de China. Este hecho representó un hito en su carrera. Con la flor como marca personal, Chen creó un estilo moderno de pintura china combinando expresionismo, abstracción e impresionismo. Abandonó el uso de la pluma y la tinta, más estandarizado, y exploró el efecto mágico de la interacción entre el papel, el agua, la pluma pincel y el color.
Esto derivó en el nacimiento de su nuevo estilo con tinta, la tinta suave. Chen también investigó en profundidad acerca de los tipos de papel, y finalmente escogió el papel Xuan, un papel de arroz de gran calidad pero muy delicado. Después de recibir un tratamiento especial, la sensibilidad y permeabilidad del papel Xuan es muy elevada, por lo que el artista puede depositar en él una gran cantidad de tinta suave y presentar la humedad natural y las ricas capas de la tinta. En 2007, Chen participó en su primera exhibición en solitario, a la edad de 70 años. Desde entonces, ha expuesto casi cada año. Tengo curiosidad por saber cómo ha sido capaz de organizar una exhibición temática de esta envergadura cada año después de cumplir los 70. Debe costar un gran esfuerzo. ¿Cómo mantiene su creatividad? Ahora vivimos tiempos mejores y cada vez hay más paisajes hermosos que admirar, lo que anima a los pintores a seguir siendo creativos. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares preciosos e increíbles en China. Mientras esté vivo, seguiré representando las montañas y los ríos espléndidos de nuestra patria. En la cumbre del G20, celebrada en Hangzhou en 2016, el trabajo a gran escala de Chen, Paisaje del Lago del Oeste, se convirtió en la pintura de fondo de la foto de grupo de los líderes mundiales allí reunidos. Con unas medidas de 5x2 metros, la obra ayudó a que personas de todo el globo apreciaran la belleza de la pintura moderna con tinta china. Como dice el antiguo refrán chino, Suzhou y Hangzhou son como un paraíso en la tierra. Hangzhou refleja la belleza de la cultura china, especialmente sus paisajes, su historia y su modernización. Y esta es la razón por la que la cumbre de G20 se celebró aquí. Teniendo esto en mente, decidí dibujar el paisaje de Hangzhou. Usé la tinta para añadir color y la agregué poco a poco, capa a capa. A pesar de que usé técnicas tradicionales, el resultado tiene una apariencia bastante moderna. En realidad, antes de que pintara paisaje del Lago del Oeste, también terminó 10 paisajes del Lago del Oeste, que muestra su profundo afecto por este icónico paraje natural. Debido a mi edad, cada vez tengo más y más nostalgia por mi tierra natal. Después de cumplir los 70 años, Chen Jialing no solo ha continuado pintando, sino que además ha ampliado creativamente la belleza de la pintura con tinta china a otras áreas, como la decoración de mobiliario, la porcelana, la seda e incluso el cine. En Qingdechen, Chen trabajó con artistas de la cerámica y elaboró 40 enormes jarrones, cada uno de ellos lo suficientemente grande como para meter dentro a 4 personas. Este trabajo representó un gran desafío para Chen, que ya tiene más de 80 años, tanto física como mentalmente. Chen pintó 40 jarrones en busca del efecto de la transformación del horno. Hay gran incertidumbre en los resultados del horno, lo que hace que la creación sea más difícil. Finalmente, solo se realizaron con éxito 15 piezas. El material aporta un efecto inesperado. Esta es la percepción artística creada por la contingencia y la inestabilidad. En 2014 se terminó la película biográfica Chen Jialing. Se necesitaron 3 años para grabar los viajes de Chen dibujando por todo el país y el proceso del artista al crear su gran serie de paisajes. En 2013 visitó la montaña Jinggang, una región conocida como la cuna de la Revolución China. Allí capturó con gran elegancia sus espectaculares vistas como homenaje y también para dejar constancia de sus recreaciones para la posteridad.
Mi obra, La cima principal de la montaña Jinggang, fue dibujada sobre la base de la estructura de la cima más importante de la montaña. Es la mayor y más sobrecogedora, sobre todo al mediodía cuando la luz del sol hace que los árboles albinos y las lomas tengan un aspecto especialmente resplandeciente. Utilicé una coloración muy intensa creada por mí. Dibujé el fondo de las montañas con tinta. La coloración era una mezcla de azul ácido y verde claro. Como los pigmentos se añadieron capa por capa, los colores de manera gradual se fueron haciendo más pesados, magníficos, transparentes y brillantes, todo al mismo tiempo. Así se creó una escena iluminadora. Esta obra se llama Si Bai Po, es uno de los trabajos de los que estoy más satisfecho. Cuando llegamos, nos sentimos atraídos por la exuberante extensión de verde bosque. Como en la primera pintura, dibujé fondo con tinta y después representé una escena iluminadora a la luz de la mañana. Mira qué clara es el agua. Por eso me siento satisfecho con esta pintura. Esta pintura, este Liang Jiahe, es un lugar precioso. Refleja las características de la meseta de Loess. Puedes ver que es como la muralla de una ciudad. Capa sobre capa, plana en la parte superior, sin nada que destaque. Esta es la característica de la meseta de Loess. Había azaleas en la montaña cuando llegamos, pero estaban repartidas por todo el lugar, así que las reorganicé en mi pintura. Muchas gracias por compartir esto. Solo con mirar las pinturas no podemos conocer las historias que hay detrás de ellas. Los artistas no solo tienen los ojos para encontrar la belleza, sino también el alma para crearla. Demos un aplauso al maestro Chen. Nuestra generación ha sufrido mucho. Hemos sido testigos de la reforma y abertura y nos hemos bañado en el amanecer de gran rejuvenecimiento. Esta experiencia de vida es el regalo del tiempo y de una era. Somos trabajadores del arte, la búsqueda de la belleza y su representación, así es como expresamos nuestro amor hacia nuestra tierra, nuestro país. En las últimas décadas, China también ha pasado por cambios. Deberíamos estar orgullosos de la prosperidad de nuestro país. Estos cambios en la belleza también han traído pasión, inspiración y motivación para los artistas. Necesité 3 meses para dibujar y crear mi serie de paisajes. Solo me hicieron falta unas pocas horas para viajar desde Shanghai hasta Hengshan en avión o en tren de alta velocidad. En la antigüedad, habría necesitado al menos meses para llegar a Hengshan a lomos de un burro. Las largas distancias y las restricciones de transporte significaban la amplitud y el tiempo para la creación artística en otra época. Por eso hay que decir que el progreso del país y la conveniencia de los transportes han hecho posible mi creación. Soy un pintor, así que muestro mis sentimientos a través de mi pincel. En el pasado, la vida no era estable. ¿Cómo puedes hacer arte cuando no tienes suficiente para comer? Es porque la vida material de mi familia ha mejorado y ha proporcionado las bases y la fuerza de mi creación.
deberíamos dar las gracias a esta era, elogiarla, disfrutarla y naturalmente atesorarla. Creo que cada uno de nuestros artistas debería trabajar duro por esto, seguir creando por esto. Ese esfuerzo conjunto es la forma de seguir contribuyendo para llevar a mundo nuestra cultura nacional. Gracias.